Hola a todos. Bienvenidos a su canal Listo Profe. En este objeto de aprendizaje hablaremos sobre el siguiente tema. Haremos el diseño y animación de un engranaje en un chip. Crearemos un documento. Verificamos sus unidades de trabajo. Vamos al comando de engranajes y seleccionamos un engranaje. Damos OK y nuevamente seleccionamos un nuevo engranaje. Con la característica especial de que tenga el mismo módulo, en este caso será un módulo de 4 milímetros. Vamos al comando Transformer. Seleccionamos el piñón y lo trasladamos por coordenadas, teniendo en cuenta las medidas de los diámetros primitivos, le damos una separación de 90 milímetros. Damos clic en crear un nuevo estudio. Hacemos un sketch en el plano frontal. Dibujamos un rectángulo de punto central. Damos OK. Y lo extruimos. Hacemos un nuevo sketch. En la cara del dibujo realizado y dibujamos un círculo central de diámetro de eje 55 y otro de diámetro de eje 30. Los posicionamos. Y lo centramos un poco. Damos OK. Y extruimos los dos círculos. Vamos a parte 1 y le damos su apariencia. Ocultamos los planos. Vamos a ensamble e insertamos los dos par estudios realizados. Fijamos la base de los rodamientos. Damos clic en el comando revolución y seleccionamos el Make Connector del primer eje y de la segunda rueda. Nuevamente damos clic en revolución y seleccionamos los respectivos Make Connectors. Damos clic en crear relación de transmisión. Seleccionamos las dos revoluciones.
y le damos la relación de 2, de 30 dividido 15. Y para animarlo, seleccionamos una de las revoluciones y le damos play. Y podemos observar el movimiento de los dos engranajes. He llegado al final de este acompañamiento. Si te ha gustado, dale like y comenta qué te ha parecido este video. Suscríbete al canal. Listo, profe. Activa la campanilla. Muchas gracias por su atención.